kilos. ¿Se darán cuenta? Sí, se da cuenta. Bueno, se va a dar. Mesa de lujo tenemos acá. Graciela, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Fernando, bueno, ¿bien el brazo? Mejor, ya poquito. Bueno. Una semana de operación, va muy bien. Bueno, Silvia, un honor tenerte acá en esta mesa. Gracias por invitarme, Luis. Muchas gracias por solidarizarte. Fuiste de los primeros que defendiste el derecho a preguntar. Te lo agradecí, así que ahora lo quiero hacer públicamente. Muy bien. Compañeros, Damián Dipache, Luis La Suya. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Pablo, Luis. Lo mínimo y lo máximo. Información. ¿Qué sabes? Primero, los rumores de la eventual denuncia del presidente son rumores. Hasta ahora son rumores y te diría algo más. Hubo un momento de altísima tensión esta semana, entre el miércoles y el jueves, a tal punto que Cristina dio al menos un paso para atrás. También estuvo en esa articulación Sergio Massa, no sin costos para él y para los propios, que le están pasando factura a Sergio Massa. Y la idea ahora es la idea de ellos, no digo que se vaya a cumplir, es intentar relanzar la figura de Alberto Fernández como presidente. Una primera mirada, Fernando, sobre lo que está pasando, que supongo que coincidirás que es crítico. Sí, me gustaría primero solidarizarme con Silvia. Gracias. Ya lo he hecho, pero me gustaría insistirlo y hacerlo en nombre de toda la oposición y ponerlo en el marco. Porque ¿qué es lo que le molesta a este gobierno? A medida que avanza la crisis económica, se endurece el aspecto político. Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que le molesta? Le molesta una prensa independiente. ¿Qué hace el gobierno? La vocera presidencial le dice a Silvia Mercado cuáles son las preguntas que se pueden hacer y las que no corresponde hacer. Le molesta una oposición activa. Hoy el ministro Agustín Rossi, el director de los espías argentinos, el director de la AFI, querella o demanda a Milman y a... A Milman y a López Murphy. O sea, el mismo que decía que eran vuelos de instrucción, no podían parar el avión, el mismo que cuando era ministro perdía misiles, denuncia a dos diputados de la oposición que fueron los que, gracias a ellos, no pasó desapercibido el incidente. ¿Y qué más le molesta a este gobierno? Una justicia independiente. Episodio de ayer, en una operación claramente de los espías argentinos que maneja el señor Rossi, intimidación a los jueces que van a juzgar a Cristina, entrando a ver las declaraciones juradas y haciendo... Bueno, eso es lo que es este gobierno, un gobierno que cada vez acentúa más sus rasgos totalitarios y mafiosos. Graciela, yo voy a apelar al conocimiento que vos tenías de Cristina, porque fuiste ministra y la conociste. ¿Qué le pasa a Cristina? Bueno, también quiero solidarizarme con Silvia. Gracias, lo hice Silvia. A través de mis redes. Es inaceptable lo de la portavoza, lo que pretende poner una mordaza a todos los periodistas. Ahora vamos a poner la información en... ¿No? Yo creo que Cristina quiere la rendición total del Alberto Fernández, ¿entiende? La rendición total, digo, quiere que lleve adelante las políticas que ella pretende para la Argentina, es decir, las viejas recetas fracasadas, y creo que lo está logrando, lo ha logrado. ¿Sabes lo que recuerdo, Graciela, que vos me contaste una vez? Vos le tratabas de explicar cómo se querían fumar toda la guita de los sindicatos y por qué vos te planteabas frente a eso. Me lo explicaste a mí y yo lo entendí perfectamente. Es un tema complejo, pero vos lo entendés. Ella no escucha, no escucha. No escucha, y aparte a esos sindicalistas que yo había denunciado, Zanola y otros, eran los que habían financiado su campaña, digamos, y recibía escritorios de Evita de mano de Zanola al mismo tiempo que ella sabía que había una denuncia porque le estaba entregando a sus afiliados medicamentos truchos para atender enfermedades como el cáncer. Pero yo decía, por supuesto que sí. Ahora yo decía, sí, y ya voy con Jorge Liotti, que seguramente debe tener mucha información y que le agradecemos que nos atienda un viernes a la noche. Estamos todos trabajando, todo a destajo. ¿Lo quiere voltear directamente, Alberto? ¿O quieren manejarlo? Yo creo que quieren manejarlo. Cristina puso a Alberto para que fuera una persona que llevara adelante las políticas que ella, porque ellos lo dicen, el tiempo de los moderados se terminó, el tiempo de políticas que no han llevado al éxito económico. Bueno, y me parece que ella lo que quiere es eso, es condicionar y llevar adelante sus ideas. ¿Cuáles son sus ideas? De más dinero a los sectores que entiende que son claro. parte de su estructura política.
que es emitir, porque para ella la emisión no es inflación, bueno, todo lo que sabemos que fracasó, que no dio resultados. Eso es lo que quiere. Pero no una vez en la Argentina, fracasó muchas veces. Claro que sí. Es lo que quiere llevarse adelante. Jorge Liotti, buenas noches. ¿Qué información? Te voy a hacer preguntas sencillas, Jorge, primero como siempre, ¿no? Acá está también Silvia Mercado, que va a tener información. ¿Dónde está el presidente ahora, hasta ahora? Bueno, suponemos que está en Olivos, ¿no? Tiene que viajar mañana para Tucumán, donde va a ser el acto del 9 de julio y hay como una suerte de expectativa, va a reaparecer después de varios días en lo que no solamente no tuvo actividades públicas, sino en las que tampoco se hizo ver demasiado dentro de su entorno, ¿no? Okay. Una semana realmente muy rara, donde se cruzó varias veces con Cristina Kirchner, la mayoría de reuniones y algunas llamados telefónicos, pero que tuvo una rutina totalmente distinta a la que venía teniendo normalmente. Uh-huh. Eso para algunos es producto de todos los procesos y discusiones que están teniendo, y para otros también es una señal de cierto desconcierto del presidente. Bueno, comparto alguna información que me llegó hoy, y después le voy a preguntar a Silvia, que también debe tener información, supongo, de fuentes oficiales, supongo, ¿no? Se encontró Massa y Alberto Fernández, fue a la Casa de Gobierno, Massa, entre las 14:30 y la... Hoy por la tarde, sí. Pero prácticamente no estuvo con Sergio Massa, no el presidente. La mayoría del tiempo Sergio Massa estuvo con el ministro del Interior, con Guado de Pedro. Bueno, me dicen que todavía no se cerró la posibilidad de... Que, es una expectación, es lo que me dicen, yo no tengo cómo comprobarlo. No se cerró la posibilidad de que Massa vaya al gobierno. Lo que pasa es que Massa está diciendo, yo iría de jefe de gabinete si me dan atribuciones. ¿Qué significaría atribuciones para Massa, Jorge, Silvia, Pablo? Jorge. Bueno, mirá, Luis, me parece que esta discusión se dio fuertemente el domingo pasado. Ya sabemos lo que ocurrió. Allí no hubo acuerdo. Alberto Fernández habló con Cristina. Ninguno de los dos le convencía entregarle tanto poder a Sergio Massa dentro del gabinete y designan a Batakis. Yo creo que todavía hay alguna posibilidad, pero es cierto que ya desde la mirada de Massa no es tan tentador, porque por más de que él vaya como jefe de gabinete, el lugar del Ministerio de Economía ya está ocupado. Entonces, yo creo que Massa, las demandas de Massa hoy ya se han angostado, sigue siendo parte de la conversación, pero yo me pregunto si para Massa no es más negocio político, de alguna manera quedarse un poquito distante a la espera de ver cómo evoluciona el gabinete con Batakis adentro y, en todo caso, quedarse como una alternativa para una eventual nueva crisis en un tiempo. Me parece que él está jugando entre esas dos opciones, porque la primera, la que él tenía más entusiasmo, que era entrar ahora con todo un equipo y de alguna manera masificar, si me permiten el término, el gabinete, eso quedó abortado el domingo. Quiero agregar una cuestión. Hay gente en el gobierno que está todavía no termina de definir si Silvina Batakis va a ser Silvina Batakis o va a ser el Remes Lenikov de quien siga. Entonces, Silvina Batakis vendría a ser una parte del trabajo sucio para que después de evaluación, venga otro. Una evaluación. Ella no necesariamente de evaluación, pero sí, por ejemplo, licuar gasto a través de la inflación y iniciar cierto tipo de ajuste. Yo creo, sí, Luis, yo creo que hay un, digamos, un nuevo escenario para que Sergio Massa se haga cargo de buena parte del gobierno, de la conducción de la gestión del gobierno. ¿Cuál es ese escenario? Que por primera vez ellos se sientan juntos, los tres, para analizar cuál es la situación y hacia dónde se va. Comparto lo que dice Pablo, por supuesto también lo que dice Jorge Liotti, es decir, ya no es la misma situación. Pero ojo, ahí parecía casi una especie de asalto, por eso ese fin de semana, que parecía incluso hasta que se venía pergeñando de fines de semana previos. Y ahora puede ser parte de un proceso, digamos. De una estrategia de toda la coalición de gobierno. En el medio de una economía tremenda, ¿no? Es que yo lo escuchaba a Jorge Liotti y acaba de decir algo. En la eventualidad de una nueva crisis, en el momento de una crisis que Massa pueda llegar a estar, digamos, dentro de esos nombres de la gestión. Ahora, vos fijate lo que está diciendo Jorge, ¿no? Una eventual crisis, ¿sabes por qué? Porque en definitiva la incorrección política no se corrigió. Pero la economía, con la economía, sí.
Pero ¿cómo se va a corregir la economía si la política no toma el mando para poder... Claro, vos decís siquiera... que lo que pasa con la economía tiene más que ver con la política. Pero con... claro, acá la incorrección ya no solamente es económica, primero y fundamentalmente es política. Bueno, y eso no se corrigió, y al contrario. Y además hay un delirio, hay delirio sobre la situación, sobre la realidad. Porque lo de Guzmán fue una irresponsabilidad. Sí, Jorge, no, decime. Quería agregarte una cosa, sí, a lo que decía Damián recién, que es lo siguiente. A mí me parece que el nudo del problema no está resuelto y claro, la designación de Batakis no lo terminó de desenredar. O sea, no sabemos si Batakis va a ser, como amenazó en algún momento de sus intervenciones, una cierta continuidad de Guzmán. Te digo, a Cristina le irritó particularmente que ella hablara de que iba a seguir la misma línea, o si va a adoptar lo que le demanda el kirchnerismo. Ese problema está en el corazón de las conversaciones. Claro. Y por eso Cristina, Jorge, tiene que recurrir a la supuesta irresponsabilidad. Así como Máximo dice, pero Macri, Alberto, pero Macri, Massa, pero Macri. Cristina dice, ahora es pero Guzmán. Mirá. El mundo como está. El país como está. El dólar como está. Hacerlo enterar al presidente de una renuncia por Twitter, nada más ni nada menos que del ministro de Economía, no me parece bien. Pero no me parece bien a mí, no me parece bien ni tampoco, sino por la sociedad en su conjunto. Y finalmente, también debo decirlo, me parece un gesto de inmensa ingratitud personal hacia el propio presidente. Ustedes saben, no lo voy a negar ni ocultar, porque yo no oculto nada. Las diferencias que puedo tener con el presidente en cuanto a políticas o funcionarios, pero este presidente había bancado a ese ministro de Economía como a nadie, enfrentándose inclusive con sus propias fuerzas de la coalición. ¿Se merecía realmente eso? No, es tremenda. O sea, ella lo puede voltear, ella puede decir barbaridad al presidente, puede carpetearlo con el teléfono. Y, perdón, claro que es un irresponsable Guzmán, y además es un mal ministro de Economía, cualquiera te lo dice. Pero no ella tiene... le pedía la renuncia. Que presenta la renuncia por Twitter, ella le pedía la renuncia. La cabeza de Culfas por Twitter y erosionó a Guzmán por Twitter desde septiembre hasta ahora permanentemente. Y a todos los ministros, Alberto, Marcelo Luzardo, Santiago Capriles. Y hoy dijo claramente que no iba a revolear ministros. Exactamente, ella está gobernando. No voy a revolear ministros, lo que dice es puedo revolear ministros. Estoy entonces, ojo, ese es el nivel de irresponsabilidad. Detrás de esta frase hay una Cristina con miedo. Detrás de esta frase hay una Cristina con miedo. Yo lo que veo ahí es Cristina diciendo, perdone. Bueno, yo lo haré esto. Sí, Cristina. Pero no tiene a nadie que le diga. Dice el país, dice, ¿cómo está el país? Y el país es el de su gobierno. Pero claro. De Alberto y de Cristina. De la Cristina que cobra, hay que decir, 4.140.000 pesos de jubilación, mientras los jubilados ganan 37.000 pesos. Pero, a ver, la vimos a Cristina decir.